Que fue el tercio. Bueno, chicos, vamos a por la última, pero para cantar la última queremos tener aquí arriba
a nuestros presentadores maravillosos y a todo este elenco que... lo que pasa es que si subís todo va a quedar por un jeteo. Yo quería interrumpirte un momento, porque estas cosas se me dan fatal. No sé si el técnico me da permiso para saltarme a la última. Que te vas a saltar otra vez. Si sí. Nos toca la última, Marta. Sí, la última. Os voy a robar 2 minutos y os digo, tengo el móvil porque se me dan fatal estas cosas, ¿vale? No lo hago nunca, pero es que para mí tener a Lidia en el escenario hoy... No sé si voy a ser capaz de hacerlo. Pero bueno, que te quería decir una cosa de Lidia, a ver. ¿Sí? Tengo la chuleta aquí, pero porque es que voy a llorar. Lo que va a poner... Es una chorrada, ¿eh? Pero es una canción que a ti te gustaba mucho. Seguramente la conoceréis. El título es Abrazar el cielo. ¡Ay! Me vas a cantar Abrazar el cielo. Pero solo un poquito porque sé que voy a llorar. Y además es un poquito personalista. Pero lo del Fisher Price lo explico luego. Pero sabéis que Abrazar el cielo fue la primera vez que Marta y yo nos metimos en un estudio. Sí. Nos conocimos en el Salón del Mag Barcelona porque ganamos la final junto con Pili. Y nos mandaron al primer estudio al que fuimos a ponernos a prueba, a grabar. Y a mí me tocó esta canción, Abrazar el cielo. Fue la primera vez que yo me escuché grabada en un estudio. Era una niña de 18 años, una cría, que se grababa en el caserío de su casa y cantaba con el eco del baño. Sí, sí, de hecho doy fe. La primera vez que escuché a Lidia cantar era una canción que había grabado con el Fisher Price. Por eso entenderéis una frase de aquí. Y resulta que el Fisher Price aceleraba la voz. Así que parecía que tenía una voz súper, hiper, mega aguda. Y luego cuando la conocí en persona, digo, ¿esta quién es? ¿Sal de su cuerpo? ¿No? Y la verdad es que estoy enamorada de Lidia, de su voz, de lo mejor que me ha pasado a mí en Char, son más gente que he conocido, son mi familia. Y el poder estar ahora aquí con ella, pues mira, ya estoy a punto de llorar. Es un poquito solo. Es que mi Marta ha estado a mi lado toda mi enfermedad, ha estado conmigo, me ha visto calma, con todo, me ha visto calma, pero ella venía desde Barcelona a pasar días conmigo, a acompañarme en la quimio, porque Marta es mi hermana. Así que... Menos un personaje, ¿vale? Hazte la sorprendida, ¿vale?